Los jóvenes mexicanos radicados en los Estados Unidos no quieren visitar Michoacán por las noticias alarmantes que en ese país se transmiten, reconoció Fabio Peña, miembro de la comunidad migrante. En particular, no. Pero la gente que vive allá, sí. Mucha gente no quiere bajar. Nuestros hijos, sobre todo, tienen un temor. Muchos de ellos no conocen a sus primos o sus parientes, precisamente por esa violencia que allá se difunde, que sabemos los que venimos regularmente, que no es de esa magnitud, pero que sí las noticias, los medios, para atraer la atención, pues lógicamente lo difunden de otra manera, pero también están provocando un mal. En el caso de las familias, ahora también en el caso del turismo, no se acerca por la misma situación. No hemos llegado como en otros países que han prohibido los países de Estados Unidos que vayan allá, pero si seguimos en estas, algún día van a decir, no se acerquen aquí o allá porque hay mucha violencia. La recomendación que hace para fortalecer la seguridad es una vigilancia vecinal. Pues yo creo que es parte de todos, ¿no? Hacer comités aquí en las colonias, como se acostumbraba a hacer las asambleas de vecinos, ¿verdad? Donde cada uno de ellos estén vigilando, se estén informando, estén depurando en cada colonia, ¿verdad? En Estados Unidos se acostumbra mucho a poner anuncios en cada una de las casas donde dicen esta propiedad está vigilada por los demás, ¿verdad? Y eso ayuda a que los vecinos tengan cierto temor a acercarse, porque alguien los puede estar viendo y los puede denunciar. Y lo favorable que tenemos es que en cuanto hay alguna denuncia, la policía llega en el momento, 5 o 10 minutos después ya está ahí. Y no llega uno o dos, sino llegan una buena cantidad de patrullas, ¿verdad? Esas son cosas que se podrían implementar aquí en un momento dado. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.